Todo el baloncesto en KiaEnZona.com. Kia, the power to surprise. Muy buenas a todos, soy el Chris. Estamos con un nuevo vídeo, un nuevo episodio de la serie de My General Manager NBA 2K19 para el canal de Kia en Zona. En pantalla estoy viendo ahora mismo pues la plantilla que conseguimos reunir, ¿no?, en los episodios anteriores. Estoy viendo, pues tenemos a Trey Burke, Brandon Jennings de posición de base. De escolta tenemos a Klay Thompson, Alonso Trier, Iman Shumpert y Andre Ingram. De aleros tenemos a Zion Williamson, Kevin Knox, Nick Young. En la posición de ala pivot tenemos a Nikola Mirotic, a Lou Alden, Josh Smith. Y en la posición de pivot tenemos a DeMarcus Cousins, Mitchell Robinson. Así que, chicos, sin más demora, vamos a ver de qué son capaces estos New York Knicks y vamos a ver cómo arrancan esta temporada. Así que, vamos a leer. Os recuerdo, chicos, de que solamente puedo jugar un partido, que esa es la norma, salvo en playoff, que puedo jugar dos. En liga regular solamente puedo jugar un partido. Esto tiene que ser simulados, así que vamos a ver qué sucede. El primer partido en casa, ganamos 113-103 a los Miami Heat. Ganamos de nuevo 103-94 a los Toronto Raptors. Otra victoria, de nuevo en casa, 97-90 a los Brooklyn Nets. Llega la primera derrota contra Milwaukee Bucks, perdemos 109-102. De nuevo victoria, 113-84 a los Charlotte Hornets. Perdemos contra los Golden State Warriors, 102-99. Vale, nos están ofreciendo a Trent Jr. por Mitchell Robinson y elección de segunda ronda del 2024. Nada, vamos a rechazarlo. No quiero tocar de momento la plantilla que tenemos, ¿vale? Vale, amigos, vamos a entrar en este partido. Quedan 3 minutos, el partido empatado a 101. Así que vamos a ver si conseguimos darle la victoria a los New York Knicks. Ahí tenemos a Marc Gasol. Anota el primer tiro libre. Se pone uno arriba. Y el segundo que también anota. Así que dos arriba, Toronto. Ahí está Trey Burke. Defensa doble, está solo Burke y canasta. Aprovechando esa ayuda defensiva, empatamos el partido. Lowry se cuela, se lleva la chapa. Get out of here, not in my house. Ahí está Klay solo, media distancia. Verde. Bueno, verde no, no salió verde, pero casi. 105-103. Remonta los New York Knicks. Okay, Lowry. Lowry media distancia, eso va a entrar segurísimo. Es que estaba claro que se iba a entrar. Empate a 105. La pide de Marcus. Ahí puedo hacerle daño. Ah, puedo hacer daño a Marc. Pues buenísima defensa de Marc Gasol, que anula el tiro. Este acabó de Leonard. Defendido por Zion Williamson. No va a ser fácil parar a Kawhi. Mazos arriba. Uf, vaya canasta de Kawhi Leonard delante de Zion Williamson. Estamos con Zion. La va a pedir de Marcus. La pide de Marcus Cousins. Cánticos de Let's Go Knicks. Cousy, buen reverso. Buenísima canasta delante de Marc Gasol, que llegó a puntear muy bien el tiro, pero así canastón de Marcus Cousins. 28 puntos, 35 minutos hoy. Kawhi Leonard ofendido por Zion. Brutal. Vaya canasta de Kawhi Leonard. Dos arriba Toronto. Queda 1.22 para que se acabe el partido. Vamos, amigos. La vuelvo a pedir de Marcus. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Hacemos daño ahí, hacemos daño ahí. Eso no, no pita nada, no pita nada. No pita nada. Y qué buen Eolar que anota, no perdona. Vamos, 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 hay que moverse. Buen bloqueo. Vamos, Nikola, está solo. Canasta de Nikola Mirotic en ese mismo defensivo. Nos ponemos a dos. Queda 41 segundos de partido. La pide Kawhi. Kawhi Leonard delante de Zion. Vaya canasta, vaya fadeaway de Kawhi Leonard, amigos. Brutal. El partido que se pone a 4. La pide Cousins. Ahí está el movimiento. Buah, se sale el tiro de Cousins. Y ahora da el partido, la verdad que es bastante difícil. Buscamos una canasta rápida con Cousins ahí. No ha salido bien.
Todavía quedan 20 segundos, mucho partido por delante y casi la robamos. Nada, falta. Falla el primero Kyle Lowry. Ojo que hay partido. Vamos, 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 falla el segundo. Y el segundo que entra llorando. Tiempo muerto, Knicks. 42 puntos lleva ya esta noche Kawhi Leonard, amigos. Solo Clay de 3. Triple. Hay partido, amigos. Queda 17 con 4. 2 segundos. O sea, 2 segundos, 2 puntos de diferencia. Y llega la falta personal rapidísima de Marco Cousins en la cuarta. Están ya en bonus, evidentemente. Así que tiros libres para Kawhi Leonard. Anota el primero. 3 puntos de diferencia. Todavía tenemos 2 tiempos muertos, ¿eh? Voy a darlo en cuenta. Y falla Kawhi. Hay que pedir tiempo muerto. Hay que pedir tiempo muerto porque si no, si tenemos que recorrernos toda la pista ya, difícil. No te creo, tío. La máquina acaba de pedir automáticamente tiempo muerto otra vez. Así que ahora mismo nos acabamos de quedar sin tiempos muertos. Pues nada. Pues muy bien. Cuidado. Vale. Venga, vente. Venga. No. Hombre, no. Qué mal jugado. Me ha defendido muy bien Toronto. Y consigue llevarse la victoria a domicilio. 115-112. Se lleva la victoria Toronto Raptors. Tras ese partido, de nuevo derrota, 123-117 contra los Chicago Bulls. Victoria, 116-102 contra los New Orleans Pelicans. Otra victoria, 127-101 contra los Atlanta Hawks. Derrota, 112-85 contra Cleveland Cavaliers. Victoria, 116-97 contra Miami Heat, lo cual nos coloca ya con un balance de 7 victorias y 5 derrotas. De nuevo derrota, 104-121 contra los Philadelphia 76ers. Ganamos en casa, 93-119 contra los Orlando Magic. Perdemos, 94-112 contra los Utah Jazz. Ganamos, 114-97 a los Dallas Mavericks. De nuevo victoria, muy ajustada, 94-92 contra los Orlando Magic. Llega otra derrota, 106-100 contra los Oklahoma City Thunder. Nos ofrecen a Wagner de los Lakers por Mitchell Robinson y elección de segunda ronda 2022. La verdad que prefiero quedarme con Mitchell Robinson, sinceramente. Perdemos en casa de los Nets, 117-96. Ganamos en casa, 119-94 contra los Dallas Mavericks. Otra derrota que llega de manos de los Memphis Grizzlies, 106-99. Vale, nos ofrecen los Memphis Grizzlies una elección top 5 de primera ronda 2022, Ivan Rapp, a cambio de Alonso Trier y una primera ronda 2024. Vamos a rechazarlo, amigos, porque aparte de que no voy a hacer tantas temporadas con los Knicks, realmente la posición de ala pívot ya está cubierta con Nikola Mirotic. Llega otra derrota, 102-94 contra los Indiana Pacers, lo cual hace que tengamos un balance de 11 victorias y 11 derrotas. No estamos empezando con buen pie. Llega otra derrota, 99-84 contra los Boston Celtics. Llega otra propuesta de traspaso, nos ofrecen los San Antonio Spurs una elección de top 3 protegida de primera ronda 2020 y también a Bertans a cambio de Kevin Knox. No vamos a cambiar a Kevin Knox. Es un alero que tiene mucho futuro en el equipo, así que no queremos deshacernos de él por Bertans y una elección top 3. Así que rechazamos. Llega otra derrota, 91-81 contra los Milwaukee Bucks. Y chicos, el último partido de este episodio lo perdemos también 113-110. ¿Cuál es la situación actual del equipo de los New York Knicks? Pues estamos fuera de playoffs con un balance de 11 victorias y 14 derrotas. Lo dicho, el inicio ha sido desastroso. Tampoco esperaba mucho más que digamos, pero sí esperaba por lo menos estar en puestos de playoff, sinceramente. Haremos en pantalla, estáis viendo pues las estadísticas de los jugadores. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Lo están haciendo peor de lo esperado? Evidentemente parece que no hay química,
que seguramente lo ideal sería hacer algún traspaso, así que espero que dejéis los comentarios si queréis que haga algún traspaso y cuál sería, quién echaríais, por quién apostaríais, por quién jugador iríais, ¿no? De hecho, voy a enseñar también el tema de la agencia libre, porque evidentemente hay jugadores todavía disponibles. Evidentemente, el tema de espacio salarial es un hándicap importante. En la agencia libre, por ejemplo, tenemos a Ivica Zubac, Nerlens Noel, Patrick Beverley. Lo que pasa es que, como veis, piden mucho dinero. De hecho, vamos a intentar ir a por Avery Bradley, que creo que podría ser bastante interesante a nivel defensivo. Lo que pasa es que va a pedir mucho dinero, ¿no? 2,96 millones no lo tenemos, pues aparece en rojo. No podemos ofrecerle eso. Solamente le podemos ofrecer el mínimo. Y declina la oferta. Este es el problema que tenemos ahora en Nueva York. No tenemos margen salarial para poder aspirar a mejores jugadores. O sea que estamos condenados al traspaso. Así que chicos, lo dicho, dejadme en los comentarios si os gustaría que hiciera traspaso o que deje a estos jugadores durante toda la temporada y a ver si mejora la química y sigue creciendo el equipo. De momento tiene mala pinta, las cosas como son. Así que nada, si os ha gustado el episodio, espero que reventéis el botón de me gusta. Lo dicho, espero vuestros comentarios, si os ha parecido y sabéis vuestra opinión. Si cambiaréis a un jugador, lo traspasaríais y a por quién jugador iríais. Y bueno, nos vemos como siempre el próximo viernes aquí a 2 de la tarde en el canal de Kia en Zona. Todo el baloncesto en kianzona.com. Kia, the power to surprise.